Situación muy inquietante de la instrumentalización política de la Fiscalía, también de la Abogacía del Estado, y todo eso en un ambiente donde la situación económica es cada vez más lamentable. El Gobierno presumiendo de que cada vez hay más gente recibiendo la famosa paga, este de inserción, que por cierto ya ha subido de los 420 que se inició a 500 y pico, y Montero calificando de clase media a los que reciben el salario mínimo. Alucinante. Usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional. Bueno, alucinante, ¿no? O sea, que el que recibe salario mínimo interprofesional es clase media. Con el litro de aceite a casi 10 euros. A ver cómo se hace eso. Y los alquileres en torno a 1000. Y la luz ni le cuento. Si es que ese es el problema, si es que ese es el problema del comunismo, que al final lo triste es que en el fondo tiene razón, que es que hay muchísimos trabajadores de lo que formaba la clase media española que se acercan al salario mínimo interprofesional porque la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y el salario medio es de menos de un 50% del salario mínimo. Es que estamos hablando que el salario medio está en los 1.500 euros y el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.100. Pero si es que ese es el principal problema que tenemos en España. Claro. Y lo que están haciendo ellos... Se han aplanado las diferencias, pero por abajo. Claro, es un acercamiento progresivo. Es decir, un empobrecimiento progresivo de la clase media. Por eso a los jóvenes es que ya ni se plantean en comprarse una casa, porque es imposible con ese sueldo comprarse una casa. Imposible. Por eso, y perdemos, si tú vas a la encuesta de población activa y los datos que sacan el Ministerio de Trabajo, la realidad es que perdemos horas productivas todos los meses. Es que en España descienden las horas de trabajo. Nos intentan engañar con ese millón de puestos de trabajo que han metido bajo el tema del fijo discontinuo. Pero la realidad es que en horas trabajadas estamos en descenso imparable. Y ahora tenemos el ERE de Vodafone, ahora tenemos el cierre de Almusafes. Seguimos perdiendo puestos de trabajo y seguimos perdiendo horas de trabajo. Por lo tanto, si aumentamos la cantidad de gente que recibe renta mínima de inserción, la cantidad de gente que tiene ese salario por fijo discontinuo y reducimos las horas de trabajo y por tanto el PIB se estanca, pues efectivamente acabará toda la clase media recibiendo el salario mínimo interprofesional, porque es que no da para más. Que la economía vaya mal, que ya es una mala noticia. Va como un cohete, pero en sentido contrario. Al gobierno le parezca buena noticia. Al gobierno le parece buena noticia que haya más de medio millón de personas recibiendo la renta de inserción. Hombre, es un medio millón de fracasos. Cada persona que recibe una renta de inserción es un fracaso personal y colectivo. Y hombre, y que se califique como clase media quien recibe el salario mínimo, pues también es una pérdida de ambición absolutamente espectacular. Este es el problema fundamental. Un gobierno que no tiene ambición del progreso del país, pues obviamente si no tienes ambición no consigues nada. Pero eso es el socialismo, esa es la esencia del socialismo, igualar por abajo, nunca, todo lo contrario, critican cada vez que se destaca la excelencia o que alguien destaque en algo, la brillantez, todo eso no está bien visto. Aquí lo que mola, y perdóneme el lenguaje coloquial, es igualar por abajo, a la baja. Todos iguales, todos pobres, todos viviendo de un subsidio, porque es la única forma de mantener el voto constante al socialcomunismo, que es lo que ocurre. Un subsidio que les pasa como la cervecería, pagado por otros. Claro, es verdad. Fíjate, con el tema de la renta mínima de inserción pasa además una cosa, y es que la renta mínima de inserción y el mínimo exento de la renta, que hacemos todos, acabamos de hacer la declaración de la renta, no recuerdes. En el fondo parten del mismo principio, ¿no? Son esos ingresos esenciales que se necesitan para que una persona se pueda mantener y se pueda alimentar y se pueda duchar y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues ¿qué hacen este tipo de gobiernos? Suben la renta mínima de inserción, pero a vosotros os han subido el mínimo exento. ¿A que no? ¿Os han deflactado el IRPF? ¿A que no? Es decir, a mí cada vez me retienen más y a la vez a otros le dan cada vez más. Insisto, pero que lo pagamos nosotros. Pagando la cerveza del que no la paga. La realidad es que si todo se actualizase conforme a la inflación, pues efectivamente la renta mínima de inserción se tiene que actualizar, pero que también hay que actualizar el mínimo exento en el IRPF, porque por cada miembro de la familia, que es lo que se hace, deberíamos de tener
esa subida equivalente es que en el mínimo exento de la renta mínima. Nos encontramos en una situación paradójica donde, precisamente por la no deflactación de la tarifa, la recaudación de IRPF está en récord histórico. Claro. Y el déficit también. Claro. ¿Eso qué significa? Oiga, porque estamos en gasto histórico. Claro. Pues ya está bien, ¿no? A lo mejor es el momento de poner el freno al gasto. Efectivamente. Hace tiempo ya que es hora de poner freno al gasto. Ya, pues es que... Esto parece que nadie se da cuenta. Y tenemos el impuesto a las grandes fortunas y tenemos que acabarán haciendo esa homogenización del impuesto de sucesiones y obligando a todas las comunidades autónomas a recuperar el impuesto de sucesiones. Si es que esto, insisto, y es por eso, porque luego dicen, no, venimos con las medidas sociales, venimos con la subida de las cotizaciones, venimos con la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de la renta mínima de inserción. Ya, pero lo que estamos haciendo efectivamente es una redistribución de la riqueza, pero de la nuestra, no de la suya. Es decir, al final el que cobra, el que trabaja en nómina, el trabajador autónomo, lo que está viendo, oye, que es que los trabajadores autónomos que ganan el salario mínimo interprofesional tienen que pagar la cotización completa. Y sin embargo, pues es que entonces te compensa la renta mínima de inserción. Tú quítale el salario mínimo interprofesional y más 8 horas trabajando y los gastos que te genera trabajar, compáralo con la renta mínima de inserción. Oye, pues es que te va a acabar compensando la renta mínima de inserción. Ese es el problema en España. Ah. Y ese es el problema porque luego no se puede culpar al que lo sufre. Es decir, al que se ve asfixiado y dice, Dios mío, es que me va a costar dinero trabajar. Vamos, seguro que conocéis algún parado que os ha dicho eso. Dice, muchos. Oye, es que como me ponga a trabajar me va a costar la pena, dinero. Claro. Claro. Y, oye, que ese no es el que tiene la culpa. Los que tienen la culpa son todos estos que están montando un sistema. ¿Por qué? Porque en el momento que dependes del Estado eres mío y ya no hay libertad. Ese es el tema, ¿no? Y esto avanza a marcha, como dicen, como un cohete, sí, como un cohete, pero boca abajo. O sea, como un cohete directo a destrozar. Y que luego, bueno, pues luego, claro, medidas como las de Milei, que es con lo que hemos empezado el programa, de recorte drástico del gasto público y de empezar a limpiar y de empezar a quitar cosas absolutas. Mira, lo hablábamos esta mañana en la Comisión de Economía. ¿Sabes cuántas ofertas de empleo gestionan los servicios públicos de empleo? Un 2%. Sí, tienen un 2%. Son perfectamente ineficaces, sí. Y gastamos miles de millones de euros en los servicios públicos de empleo. Y aún viene, el PSOE esta mañana nos planteaba una propuesta de promover desde la Comunidad de Madrid, con subvenciones, todos los servicios públicos de empleo municipales, todos los chiringuitos que se montan en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamed, aquí, no las agencias de colocación privadas, sino a las municipales, aquí hay que darles un dinero de la Comunidad de Madrid. ¿Pero esto qué es, señores? ¿Para que gestionen un 2%? Digo, hombre, que se presenten a un concurso y se ganen la subvención por concurrencia competitiva como todo el mundo, si son los mejores. ¿O no? Tú eres alcaldesa, tú tienes que saber de esto. Está dando un servicio que no puede dar nadie, pero es que está dando un servicio deficiente que al parecer la gente no lo valora. Es que la realidad es que nadie va a los servicios de empleo municipales. Claro. O sea, es que, lo digo de verdad, es que hay ayuntamientos como Fresno del Torote en los que piden 200.000 euros para ser... Pero oye, que viven 400 personas. Entonces, pues no creo que sea muy eficiente montar un servicio municipal de empleo allí. No, no me parece a mí. El de Collado Villalba funciona francamente bien y yo no recibo ni un euro de subvención. ¿Ves? O sea que pues aquí tenemos, bien. Para muestra tenemos un botón. Récord de contratos, récord de contratación en la Agencia de Colocación de Empleo. Que me parece perfecto y lo que decíamos esta mañana, oye, que el que sea eficiente a mí me da exactamente igual que sea municipal o que cero no. Subvención. Se presenta concurrencia competitiva y fenomenal, pues oye, pues irán la gente que demanda empleo. Pero oye, que haya que dar una subvención porque sí a unos servicios públicos de empleo que realmente no son capaces de colocar a la gente, pues oye, yo creo que no. ¿No te parece? Me parece muy bien, me parece lo correcto. Nosotros funcionamos a través de las empresas de la comarca, que son los que nos demandan determinados perfiles, y lo que sí que nos da la Comunidad de Madrid son cursos de formación ad hoc con esos perfiles de empleo que nos están demandando. Perfecto. La cobertura es prácticamente del 100%. Pero eso en Alcalá de Henares también, la Asociación de Empresarios de Alcalá de Henares funciona muy bien, en Alcorcón también hay una Asociación muy bien. De Empresarios. Es verdad que son ciudades más grandes. Que funciona muy bien. Sí, pero es que la realidad es que ahí es donde efectivamente consigues que la gente se coloque.
y consigas que la gente salga adelante y efectivamente salga de esa rueda, ¿no? De que además funciona muy bien por otro sentido, por otra razón, y es que la gente vive muy cerca del lugar donde trabaja y eso disminuye el absentismo notablemente y motiva. La gente está muy motivada, quieren uh-huh. trabajar cerca de su casa. Claro, es un acicate más. ¿Eh? Y permite que con los salarios que hay, pues no tienes que gastar en transporte, puedes conciliar, a lo mejor vida, no necesitas pagar extraescolares de los niños. De vuelta, ¿no? Claro. Hace poco que estuve en Collado Villalba, precisamente pues hablaban de eso, de lo importante que es tenerlo todo dentro. Cerca, sí. Estuve con nuestros compañeros allí. Entonces, efectivamente, el poder trabajar cerca de casa, pues con los sueldos que se tienen ahora, te quita también muchos gastos. Sí. Bueno, no sé si me permiten avanzar, pero no sé si tenemos con nosotros a Aitor Guisasola, que es abogado. Sí, ahí lo tenemos. Aitor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Como saben, Aitor Guisasola se ha personado en el caso Begoña, donde el presunto caso de corrupción de tráfico de influencias es abundante. No sé si tenemos alguna novedad de la declaración que se va a producir el 5 de julio, si no estoy mal. Sí, bueno, yo soy el abogado de una asociación, de la Asociación Movimiento de Regeneración Política de España, y bueno, yo soy el abogado de esa asociación, sí, que es la que se ha personado como acusación popular. Y efectivamente, el día 5 de julio está señalada la declaración tanto de Begoña Gómez como de Juan Carlos Barrabés, de ambos. ¿Tenemos alguna novedad de ese presunto tráfico de influencias? ¿Tenemos alguna información más? Porque cada día prácticamente sale información nueva. Bueno, a ver, lo último, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que se ha llamado a declarar al rector de la Universidad Complutense de Madrid. Eso es de ayer, es una citación que se produjo ayer por parte del juez Peinado, y esto supone pues bueno, la posibilidad de que se investigue ya en breve, o sea, que sea investigada por un nuevo delito, Begoña Gómez, que sería el delito de malversación de caudales públicos. En estos momentos está siendo investigada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios privados, pero bueno, nosotros en concreto nos hemos querellado, y en la querella que hemos interpuesto también se ha incluido ese delito de malversación de caudales públicos. Por tanto, el hecho de que se llame al rector significa que se está empezando a investigar en ese área, porque esto ya es distinto al hecho de que se hayan o no otorgado subvenciones o ayudas a empresas. Estamos hablando ya de una cuestión totalmente distinta. Por eso, porque el caso software, para entendernos, que es en el que Telefónica, Indra y Google desarrollaron un software supuestamente para la Universidad Complutense, pero que después Begoña Gómez registró a su nombre, ¿eso se está investigando en el llamado caso Begoña o es pieza separada? No, está en el mismo procedimiento, está todo junto. Lo único que se ha separado por el momento, bueno, hay dos piezas separadas. Hay una que ha sido el tema de que la Fiscalía Europea se ha hecho cargo de parte de la investigación relativa a las ayudas que se han dado a Juan Carlos Barrabés en lo relativo a que eran ayudas que, digamos, que podían influir en fondos de la Unión Europea. Eso se separa. Y luego hay otra pieza separada que se está investigando por revelación de secretos, quién está filtrando toda la información del juzgado a los medios de comunicación, porque es un procedimiento que era secreto en su momento y, curiosamente, pues apareció en El País el informe de la UCO, siendo secreto, ¿no? Entonces, claro, eso, ahí alguien ha cometido un delito de revelación de secretos. De hecho, el juez levantó el secreto del sumario porque El País había filtrado el informe de la UCO. Entonces, esa investigación se está llevando a través de una pieza separada. Son esas dos piezas separadas. Lo otro ya es todo conjunto y estaríamos hablando de dos delitos o tres, en función de lo que se vea, pero probablemente entendemos que el tema del software va a llevar a que se investigue por malversación de caudales públicos. No está muy claro todo el tema porque es muy farragoso. Hay, pues eso, diferentes inscripciones de marcas en el Boletín Oficial de Registro Mercantil, licitaciones, webs opacas. O sea, es un tema complicado. Se han borrado pruebas, de hecho, bueno, pruebas o bueno, rastros, o eso ha aparecido en medios de información, han hecho algunos peritos, nosotros hemos aportado dos periciales. Bueno, ahí hay mucho lío, por decirlo así de una manera simple,
Y bueno, pues veremos un poco a ver lo que sale de ahí, porque ya digo que es que hay muchísimas cosas, pues bueno, que por lo menos son, como mínimo, pues bueno, indiciarias de la presunta comisión de una un posible delito de malversación. Sí, sabemos en el caso del software que ella registró la marca antes incluso de la adjudicación de la Complutense a esas empresas, o sea que parece que ya lo tenía organizado desde hace tiempo. Hay un detalle que me ha llamado la atención y es que el juez ha llamado a declarar a Carlos Barrabés por videoconferencia porque se encuentra en el hospital. ¿Eso es normal? Sí, respecto a lo primero que comentaba, en 2020 se registró la marca y en 2023, noviembre de 2023, es decir, hace pues escasamente 6 meses, se registró en el Boletín Oficial del Registro Mercantil la sociedad limitada con la misma marca, es decir, Transforma TSC.sl, que es lo mismo que Transforma TSC.org, que es la web, y Transforma TSC, que es la marca. Esas son las fechas en las cuales se han hecho esos registros. Respecto a lo segundo que me pregunta, de Juan Carlos Barrabés, es algo bueno que se le había llamado ya anteriormente, pero no pudo declarar, se va a declarar, de hecho, por videoconferencia, en el caso de que lo haga, ya que está, al parecer, muy enfermo, bueno, al parecer no, está muy enfermo, y el juez lo que quiere hacer es una prueba preconstituida, es decir, que como es posible, por lo menos, todo el mundo pues esperamos que se recupere, obviamente, pero bueno, como es posible, entra dentro de lo posible que no se recupere antes del juicio, y entonces lo que se trata es de que esa prueba quede, esa declaración para el juicio, pues para el caso de que esta persona pues no llegue al juicio, ¿no? Una última cosa, Aitor. El juez se ha mostrado bastante molesto por la actuación de la Fiscalía. Dice que está actuando de manera absolutamente impropia. ¿Esto es normal en este caso o hay una actuación, una sobreactuación por parte de la Fiscalía por las implicaciones políticas? Bueno, sinceramente, la Fiscalía en España está irreconocible desde que ha entrado Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Las cosas como son y ya estamos viendo lo que pasa con el fiscal general del Estado, que está a punto de ser imputado, algo que no ha ocurrido nunca, en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Su nombramiento está impugnado ante el Tribunal Supremo y él ha recusado a todos los magistrados que están pues ahora mismo estudiando su recusación, su nombramiento, a todos los ha recusado. Es algo absolutamente anómalo, ¿no? Y dentro de estas anomalías tan terribles que hay ahora mismo con la Fiscalía, pues realmente está actuando en este procedimiento como un abogado más en defensa de Begoña Gómez. Y es curioso porque los fiscales, como cualquiera se imagina, no hace falta, bueno, más que ver, no sé, cualquier película, el fiscal es el que acusa, ¿no? El que dice que el que pide cárcel. Siempre es como el malo en las películas. De alguna manera que todo el mundo sabe, pues es el fiscal el que acusa. Bueno, pues en este caso, el fiscal lo que ha hecho, nada más que se abrieron las diligencias a Begoña Gómez, tardó 24 horas en recurrirlo a la Audiencia Provincial para que se archivaran las diligencias, digamos, para que se perdonara a Begoña Gómez, ¿no? O sea, ha sido como el abogado más diligente del mundo para defender a Begoña Gómez, algo absolutamente inusual, anómalo y que yo no había visto nunca en 31 años de ejercicio. Y absolutamente impropio, desde luego. Aitor Guisasola, del Movimiento de Regeneración, muchísimas gracias y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos viviendo un deterioro institucional gravísimo y un avance como cohete, esto sí, hacia la degeneración democrática. Enseguida vamos a analizar todos los detalles de lo que está ocurriendo y el francomodín que se ha inventado el gobierno en el último minuto. Pero antes una recomendación, porque no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbiolin y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbiolin y Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos todo lo que está ocurriendo en ese deterioro democrático que desgraciadamente estamos sufriendo. Enseguida. Sí, señor Bolaños, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Renfe es marca España de la buena, no como ustedes. Los Smith, los Frings, los Terch, los Lesen. Un intelectual, este Óscar López. Bueno, enseguida lo vamos a analizar, pero antes quiero que hablemos sobre la última decisión del Tribunal Constitucional de esta semana, que ha decidido blanquear a Magdalena Álvarez. Ya saben, esa ministra que fue imputada y condenada en sentencia firme por el caso del Eregate. Bueno, pues resulta que según el Tribunal Constitucional, nada de nada. ¿Y quién tenía información adelantada? El propio Pedro Sánchez. Escuchen lo que decía en un mitin hace no muchos días. No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. Bueno, total, que cualquiera que se enfrente o que sea disidente con el Partido Socialista recibirá la condena eterna y el Partido Socialista tiene inmunidad total. Magdalena Álvarez, amnistiada por el Tribunal Constitucional y atentos porque ahora vienen Chávez y Griñán que también presuntamente van a ser blanqueados por Pumpido. En el mayor escándalo de la democracia que ha sido el Eregate. Esto de que el Tribunal Constitucional se dedique a blanquear, desgraciadamente, ya se hacía desde siempre. Pero hombre, hacerlo a un amigo político y además acusado por la mayor corrupción, esto ya es el escándalo máximo. Pero esto es como la foto de la cena del rey Juan, del rey Felipe, es que sí. Es todo lo mismo, es sí. Que el Tribunal Constitucional es el Partido Socialista Obrero Español de España, así es que esto es así. Es un órgano político que a sus amiguetes los salva de las maledicencias, de los delitos, los blanquea, los satisfica. El Tribunal Constitucional siempre ha sido muy polémico. La primera decisión polémica fue la condena o la bendición de la expropiación de Rumasa, que también era muy discutible. El presidente del Tribunal Constitucional, después de aquello, se marchó, porque un poquito de vergüenza torera tenían. Ahora ya no. Ya no queda vergüenza. Y ahora resulta que el presidente y la vicepresidenta son del mismo color político. Eso no había ocurrido nunca. Y ahora ya sabemos que cualquier decisión va a ser 7-4. Todo tiene marcado el sello político detrás. Uh-huh. Con lo cual, sorpresa ninguna. Ni del fallo ni de los votos particulares. Todos sabemos lo que se va a decir. Pero además sin pudor ninguno y con absoluto desparpajo. Ahora, amnistiar a una persona que ha recibido condena judicial firme
es una desautorización al Tribunal Supremo, como no se veía desde la legalización de Bildu. Yo creo que además estamos a una carta de que Sánchez diga que el Eregate es fruto de la máquina del fango. O sea, claro, exacto, exacto. O sea, en la próxima, el día 4 de julio, para cuando le vaya a tocar declarar a Begoña, pues yo creo que está montando el que efectivamente el ERE se lo han inventado Abascal y Feijóo y que por tanto son los tres inocentes porque no ha habido delito. ¿Y qué es lo que hablábamos antes de la verdad? Pues si es que esta gente está constantemente construyendo una verdad paralela. Entonces, a ellos no les llega la amnistía ya. Eso es lo que piden los catalanes. No. Ellos van a borrar la realidad. Es decir, lo que te van a decir es que no hubo fraude en los seres. Que se lo inventó la fachosfera. Claro. Se lo inventó, o sea, es de verdad, o sea, estamos sí. a una carta. Pero es que si no hubo, fíjate, es que si no hubo fraude, como decía Felipe González en el caso de Cataluña, claro. No es que se les perdone, sino que nosotros les pedimos perdón y por lo tanto lo volverán a hacer. Y en este caso pasa lo mismo. No es que nos robaran, es que les pedimos perdón por haber robado y haberles metido en la cárcel y por lo tanto volverán a robar. No, claro. Pero y además se da mentira que robaron. Es que tendremos que restituirles porque será mentira que robaron. Eso es lo que nos están diciendo. Pero si lo ha dicho claramente, pobre Madalena, tantos años perseguida por la derecha y la ultraderecha. Ha sido víctima de la fachosfera. La carta dirá que el caso de los ERES es un producto de la máquina del fango. Pero seguro, o sea, es que lo está poniendo ya. ¿Por qué sacan ahora? ¿Por qué sacan esto ahora? ¿Por qué? Porque podría salir dentro de 2 meses o podría haber. No, ¿por qué sacan esto ahora? Porque hay que sacar algo más. Hay que poner otro tema encima de la mesa por si acaso no nos llega con lo que tenemos. Bueno, pero entonces, para eso ya tienen el Franco Modín, que ahora vamos a hablar de eso. Pero, uy, o sea, el Franco Modín. Pero meter al Eregate ya es de un desparpajo espectacular, ¿no? Oiga, sí, un poquito de vergüenza, porque ha sido la gran máquina, no del fango, sino del robo y además a los parados andaluces. Esto ya es un escándalo total, con un tío que se iba de prostitutas y a meterse hasta arriba de coca, que tenía el desparpajo de decir que tenía dinero para pasar una vaca. O sea, con ese nivel de zafiedad, resulta que y con condena judicial firme, es decir, con todas las garantías, condena judicial firme, y ahora resulta que se hacen las víctimas. ¿Esto qué es? Porque esto ha sido producto de la maquinaria de la derecha. Exacto. Y la ultraderecha, no ha sido un delito. No. Claro. Eso es lo que yo estoy convencida, claro, de que eso es el lo vamos grande. A oír. Yo estoy convencida que lo vamos a oír, que no es que se les indulte, porque se les indulta de algo que han hecho y efectivamente se les quita la pena sobre aquello que han... No, ni siquiera amnistía. Es que les van a decir que no hubo delito en ningún caso. No hubo delito, no es que haya una amnistía de un delito, pero no, es que no es una despenalización, es que no lo hubo. Pumpido que decía en su momento que había que mancharse a veces la toga con el polvo del camino, esto ya no es el polvo, es el fango del camino. Sí. Pumpido es espectacular. Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados resumía ese fango en el que estamos viviendo desgraciadamente. Están ustedes en una deriva desquiciada rumbo a una democracia fallida. Yo quiero reivindicar hoy a los contrapoderes imprescindibles en una democracia plena a los que ustedes atropellan. A los periódicos a los que un pseudodemócrata se atreve a llamar pseudomedios. A los jueces que aplican la ley al investigar a una presunta corrupta y procesar a un malversador, aunque se llamen Begoña Gómez y Carlos Puigdemont. Y a los fiscales que reciben insólitas órdenes de delinquir para blanquear al socio del gobierno y ensuciar al novio de una rival. Un fiscal general imputado. ¿Lo ha pensado, señor Bolaños? El gobierno ya solo depende del delito para sobrevivir. Sí, señor Bolaños, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Durísimo el mensaje de Cayetana, pero realmente muy certero, porque pone el dardo donde duele. Y es que el gobierno solo se sostiene mediante el delito, porque es que si actuara bien ya sería absolutamente insostenible. Claro, porque estarían todos en la cárcel, efectivamente. O sea, es que la primera parece que la mujer del presidente del gobierno, y vaya usted a ver
¿De qué forma ha llegado a presuntamente delinquir? Claro, claro, es que además, si la mujer del presidente del gobierno, presuntamente cometió tráfico de influencias, con quien traficó influencias fue con su marido. Efectivamente. Pero además también el hermano, que no se nos olvide que el hermano del presidente del gobierno también, a pesar de que no quiera compartir con él su apellido para no identificarse, pues también está dentro de esta trama de corrupción que el presidente del gobierno parece ser que está liderando. Bueno, pues el gobierno, ¿cuál es la manera de eludir todos estos problemas que son muchos, además de lo de Cataluña que hemos hablado antes? Pues echar mano del francomodín. Como saben, la semana pasada ya se anunció la comisión de resignificación del Valle de los Caídos. Es decir, de darle un contenido diferente, o sea, de sacralizarlo echando a los monjes de ahí. De momento ya hay fecha para el inicio de las actuaciones, que será el próximo 2 de julio, o sea, que hay cierta prisa. Se ha apretado el acelerador de la modificación de la actual situación del Valle de los Caídos. 2 de julio comenzarán los trabajos de la Comisión para la Resignificación. No sean así, ¿crees que esto significa algo o es más un bluff que otra cosa? Es decir, ¿van a trabajar de verdad? ¿Van a echar a los monjes? ¿Se van a atrever? Yo estoy segura de que sí, de que van a hacer todo lo posible. Mira, el otro día le preguntaban a la médica y madre, ¿no?, si tenía prisa, ¿no?, por las, si tenía, no, si confiaba en una legislatura larga, y decía, sí, sí, yo creo que confío en una legislatura larga, pero por si acaso voy a acelerar. Bueno, pues estos están en lo mismo, o sea, confían en una legislatura larga, pero como todos creemos que terminará en octubre junto con la reelección catalana, pues está claro que se van a dar, por supuesto. Yo doy por seguro. Los francomodines, como los comodines en las cartas, no son eternos. O sea que una vez que has quedado uno, ya te has quedado sin. Claro, pero es que este proyecto político lo quieren finalizar antes de irse Pedro Sánchez de la Moncloa. Y saben que puede que les quede poco tiempo. Entonces, yo estoy segura de que aprovecharán este verano para intentar sacar a los monjes del Valle de los Caídos. Estoy segura. Ojalá no lo consigan, ¿no? Ojalá no lo consigan, porque desde luego la resignificación y desacralización del Valle de los Caídos es una barbaridad, porque además lo que amenazan es la cruz. O sea, yo creo que su objetivo es derribar la cruz. Claro. Y lo siguiente a desacralizar un lugar, pues es quitar la cruz, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible. O sea, sea Vico, sea lo que sea. La cruz más grande del mundo, según pero que lo van a intentar, yo estoy segura, segura. Sí. Y hay que recordar que la Basílica del Valle de los Caídos es una basílica pontificia, o sea que generaría un conflicto internacional, que esa es otra. Y por otra parte, los monjes ya han dicho a quien quiera escuchar que no se piensan ir. Efectivamente. Y son personas libres que están viviendo en su casa desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé cuánto se tarda en desacralizar porque es que no ha ocurrido nunca. Desacralizar solo puede desacralizar la iglesia. Claro, es que luego, por eso. Sí, ¿y cuánto se tarda? Si no, tiene tardar todo... no se tarda nada. Nada. Si hay una decisión, se tarda nada. Una hora o media hora o un minuto, da igual. Eso no se tarda. Lo que pasa es que la iglesia no creo que esté en voluntad de desacralizar la Basílica del Valle de los Caídos. Que además lo tendría que hacer, en todo caso, por mandato de la Santa Sede, porque es basílica pontificia. Sí. O sea, sí. Que no sé, no lo veo. Pues ¿qué poder tiene el gobierno de España? ¿Por qué? ¿Qué aporta esto? No entiendo nada. Bueno, o sea, aportar desviar temas. A la economía del país, no. A la generación de empleo, no. A la mejora de la productividad, no. Tampoco. A la atracción de inversiones, no. A la mejora de la imagen exterior, no. A enfangar la vida política, eso sí. Bueno, y es una obsesión personal también, ¿no? Porque las últimas fotos que vimos de Pedro Sánchez allí en las exhumaciones, sí, ¿no?, con los cadáveres. Tienen una obsesión con el Valle de los Caídos, con las exhumaciones, con la memoria, y yo creo que no va a parar. O sea, yo creo que él no se va tranquilo sin haber conseguido sacar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y sin haber intentado derribar la cruz. Veremos a ver si lo consigue. Esperemos que no, desde luego, haremos todo lo posible porque claro, no. Otra de las obsesiones por parte del gobierno socialcomunista es la Fundación Francisco Franco. Ya anunciaron en la nueva ley de memoria democrática su intención de extinguirla. El ministro del ramo anunció esta semana que ya comenzaban a apretar el pie en el acelerador. Buenos días. Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco.
actuaciones previas para la extinción de la Fundación Francisco Franco. O sea que estamos en los prolegómenos, pero en todo caso esto le sirve para ir anunciando, calentando el ambiente, generar titulares, etcétera, etcétera, ¿no? Franco Modín a todo pasto. Pero a todo pasto, porque es que además a día de hoy, el otro día daban un reportaje en algún sitio, de estos de por la calle, callejeros, que preguntaban a chicos de 20, 25 años si sabían quién era Francisco Franco. Claro. Y las respuestas sorprenden al más pintado, porque es que la mayoría de las personas no sabían quién era, no lo saben. Los chicos no saben nada de toda esta historia. Esto es maquinaria del fango, efectivamente. Sí, pero cuando hablamos muchas veces del Franco Modín, a veces incluso nosotros mismos con esa palabra aligeramos lo que es. Yo esto creo que no es un Franco Modín, es una manifestación de voluntad política inquebrantable. Es decir, si hay algo que tiene la izquierda en España, es una voluntad política inquebrantable. Sus proyectos políticos los sacan adelante como sea. Esta gente llegó al gobierno diciendo que sacaba el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y lo sacó, que sacaba el de José Antonio y lo sacó, que disolverá la Fundación Francisco Franco. Es decir, sus proyectos políticos los cumplen siempre, son eficacísimos. Puede desaparecer Sumar, puede irse Yolanda Díaz, pero esta gente no se va sin haber avanzado en sus proyectos políticos. Bueno, la Fundación Mussolini no la consiguieron eliminar en Italia y Mussolini acabó como acabó y Franco murió en la cama. O sea que no, absolutamente. Tengo dudas de que lo pueda conseguir porque, hombre, choca claramente con el derecho a asociación. ¿Y la ley de amnistía, Luis, qué? También. Entonces, insisto, o sea, el adversario es muy duro, ¿eh? El adversario que tenemos es muy duro. Y cuando hacen este anuncio, no están sacando, no, cuando, no están intentando despistar la opinión. No, están haciendo un anuncio de lo que van a hacer. Que tienen un proyecto político, tienen una invasión, espíritu revanchista, eso es indiscutible. Pero que lo están utilizando políticamente, que están utilizándolo en términos de relato, creo que también. Y porque cuanto más lo exploten, mejor, porque eso a su gente le encanta. Mira, ya vamos a empezar, ahora estamos siguiendo, lo vamos a conseguir, la derecha no se enfada, vamos avanzando, y cada paso que dan, están contentos. ¿Han mejorado su situación económica? No. Estamos en una situación de encefalograma plano, pero le dan relato. Yo creo que, como dice Mariola, la gente en la calle, pese a lo que nos parece a nosotros, no está en eso. No, pero para nada, ¿eh? Para nada. Ni siquiera cuando exhumaron a Franco, ni siquiera cuando lo llevaron a Mingo Rubio, ni siquiera, de verdad, si tú le preguntas a la gente por la calle, ¿dónde está el Valle de los Caídos? Digo yo que al 90% le importa bastante poco o nada. Y si le preguntas a la gente por la Fundación Francisco Franco y si le parece bien lo que está haciendo, te dice que no sabe quién es Francisco Franco y que desde luego lo que menos le importa es lo que haga su fundación. Esto es simple y llanamente un proyecto político demoledor de la memoria que ellos llaman memoria histórica y que es una señal inequívoca de que ellos siguen avanzando en su proyecto político y no pararán nunca hasta que les echemos. Porque de verdad que yo lo digo sinceramente, en la calle esto no le importa a nadie, a nadie. Ya, bueno, forma parte obviamente de ese revanchismo y de tratar de reescribir la transición y también la historia. Y de tratar de reescribir, es decir, a la gente ya no le importa nada y lo que pretenden es además que los que lleguen después, pues pase como los seres. No hubo delito. Exacto. No hubo en España. Determinadas cosas, hacerlas desaparecer de la historia. Situación. Y eso sí es su proyecto político. Situación inquietante, claro, lo que hace falta que, como decía Aznar, que pueda hacer que hagan, los historiadores que hagan, los jueces que hagan, los fiscales que hagan, los periodistas que hagamos, todo el mundo que pueda hacer que haga. Mariola Vargas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Cuartero, muchísimas gracias. Gracias también a vosotros. Buenas noches. Luis. Nosotros nos vamos la próxima semana más y les iremos contando lo que está ocurriendo. Sabemos que la situación es difícil, pero estaremos aquí en la resistencia. Gracias y buenas noches.